Hola amigas, bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a hablar de algo que sé que te toca de cerca y es cómo mantener tu salud mental siendo una persona con tantas responsabilidades. Es posible que te sientas constantemente agobiada y luchando por encontrar un momento de paz en el trabajo, la casa y la familia, pero no estás sola en esto. En este vídeo te voy a mostrar hábitos sencillos que me ayudan a mí a recargar energía y encontrar ese equilibrio tan necesario que todas nosotras necesitamos en nuestra vida. Porque cuidar de tu salud mental no es solo un regalo para ti, sino también para aquellos a los que amas. Pero antes de empezar a trabajar en todos estos hábitos, me gustaría invitarte a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Hacerlo es importante porque aquí en este espacio no solo compartimos consejos y estrategias, sino que también creamos una comunidad de apoyo y entendimiento. Recuerda activar las notificaciones y así serás una de las primeras en saber cuando hay un vídeo nuevo esperándote. Así que te animo a que te suscribas y te unas a la comunidad. Y a lo mejor te preguntas, bueno, ¿y quién es esta persona para hablarme a mí de salud mental y del equilibrio en la vida para una madre trabajadora como yo? Bueno, pues déjame que te cuente un poquito sobre mí. Soy Sara, soy madre, mentora y creadora del programa Del Caos a la Calma para madres trabajadoras. Yo personalmente he estado en esta montaña rusa emocional tratando de equilibrar el trabajo, la familia, el autocuidado. Y me he sentido abrumada y al punto del agotamiento. Pero a través de mi viaje personal y profesional he descubierto técnicas y estrategias que realmente funcionan. Y estas me han ayudado a mí y a muchas otras madres a encontrar esa paz, armonía que tanto necesitamos. En este vídeo comparto contigo estos mismos métodos con la esperanza de que también te traigan a ti este alivio y bienestar que mereces. Incluir frutas y verduras en cada comida es una estrategia sencilla pero eficaz para asegurarnos de obtener las vitaminas y los minerales esenciales que necesitamos en nuestro día a día. La idea es que en cada comida principal incluyamos al menos una ración de frutas o verduras. Esto puede ser tan simple como añadir una fruta al desayuno, una ensalada al almuerzo o unas verduras al vapor en la cena. Y hacer esto es importante porque, según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de nosotros adultos no consumimos suficientes frutas y verduras durante el día. Estos alimentos son fundamentales para una dieta saludable y para prevenir numerosas enfermedades que son crónicas. Sin embargo, en la vida esta tan ajetreada que llevamos, es fácil descuidar este aspecto de la alimentación. Cuidar de nuestra dieta nos va a beneficiar de muchas formas. Vamos a tener mejor salud intestinal, vamos a obtener más nutrientes, vamos a prevenir enfermedades y sobre todo vamos a disfrutar de mayor energía, más sostenida a lo largo del día. Y encima es una manera súper efectiva de enseñar a nuestros peques hábitos alimenticios saludables. Los 5 minutos del orden es una técnica muy sencilla para mantener el orden en tu entorno. Consiste en poner un temporizador durante 5 minutos y dedicar ese tiempo a ordenar lo más que puedas en tu casa en tu espacio de trabajo. Y pues esto puede ser recoger juguetes, o ordenar papeles, o recoger la cocina. Nuestro entorno influye directamente en nuestro estado de ánimo y en nuestra capacidad para concentrarnos. El desorden tanto en casa como en la oficina puede aumentar nuestros niveles de estrés y de ansiedad. Por eso mantener un espacio ordenado es clave para una mente más clara y tranquila. Cuando practicas estos breves periodos de orden de forma regular, te vas a sorprender muchísimo de todo lo que se puede hacer. No solo evitas que el desorden se acumule, sino que también creas un hábito saludable de mantenimiento constante. Y esto te va a llevar a un entorno más organizado, lo cual reduce el estrés y mejora la claridad mental. Además, esto es algo que podemos hacer con toda la familia. Puedes involucrar a tus peques en estos 5 minutos del orden. Les puedes asignar tareas muy sencillas que son acordes a su edad. Y esto les enseña la importancia del orden y de la responsabilidad, a la vez que convierte la limpieza en una actividad que para ti es mucho más llevadera, incluso divertida, para todos en casa. Poner orden en casa es una parte fundamental de mi programa, Del Caos a la Calma para Madres Trabajadoras.
Para apoyarte en este proceso, he creado un recurso gratuito, mi ebook Los 5 pasos hacia el orden en casa, en el cual te ofrezco una estrategia efectiva para poner tu hogar en orden de una vez por todas. Para descargarlo, simplemente haz clic en el enlace que encontrarás en la descripción del vídeo. Es una herramienta fantástica para empezar a realizar estos cambios positivos en tu vida y en tu casa. El siguiente hábito es establecer una hora consistente para irnos a la cama, es decir, crear un horario consistente para irnos a dormir cada noche. Aunque muchas de nosotras tenemos una hora aproximada de acostarnos, la clave es la consistencia. Y no se trata de irnos a dormir a la misma hora todas las noches, sino de mantener un rango de una hora o dos horas para establecer una rutina regular. La consistencia en nuestra hora de acostarnos es fundamental para mantener nuestro ritmo circadiano, que es ese reloj interno que regula el sueño. Cuando alteramos significativamente nuestra hora de acostarnos, no solo afectamos el sueño de esa noche en particular, sino que también el patrón general del sueño en nuestro día a día. Mantener un horario de sueño regular dentro de una ventana de una o dos horas facilita que nuestro cuerpo se adapte y se recupere más fácilmente si ocasionalmente nos desviamos un poco de este horario. Esto ayuda a mantener un buen ritmo de sueño, mejora la calidad de descanso y aumenta nuestra energía durante el día. Además, estamos estableciendo un buen ejemplo en los hábitos de nuestros peques, porque enseñar a los peques la importancia de una rutina del sueño regular no solo les beneficia a ellos, sino que también establece un patrón saludable para toda la familia. El siguiente hábito es algo que yo he practicado durante muchísimos años y se trata de visualizar cómo quieres que transcurra tu día. Visualizar cómo deseas que se desarrollen tus actividades, incluso tus interacciones con otros, es un ejercicio mental en el que te tomas un momento, ya sea mientras planificas tu agenda o en un instante de tranquilidad por la mañana, para imaginar cómo quieres que sea tu día. Cuando hacemos esto, estamos creando una imagen mental clara de nuestro día ideal, desde el momento en el que nos despertamos hasta el que nos acostamos. Para mí, la visualización es una de las estrategias más útiles y efectivas para controlar el nerviosismo y la ansiedad que ciertas situaciones pueden provocarme. Pero no solo eso, tiene muchos beneficios. Por ejemplo, mejora el enfoque y la organización durante el día porque estás clarificando tus prioridades y organizando tus tareas mentalmente. También reduces el estrés y la ansiedad porque estás más preparada y menos ansiosa para enfrentar ciertas situaciones. Además, fomenta la positividad y la motivación porque es un impulso para tu estado de ánimo. Cuando imaginas que tu día va a ser un éxito y va a ser productivo, generas sentimientos positivos y motivación para que esas visualizaciones se conviertan en realidad. Cualquier persona puede practicar la visualización. Para mí, personalmente, es un ejercicio muy valioso para comenzar el día con una nota positiva y organizada. Ahora, antes de seguir con los hábitos que cambiarán tu forma de enfrentar el día a día, me encantaría saber algo sobre ti. ¿Cuál es ese pequeño momento del día en el que te sientes que puedes tomar un respiro para ti misma, aunque sea breve? ¿Es el café por la mañana o quizá unos minutos de lectura por la noche? Cuéntanoslo en los comentarios. El cuarto hábito puede parecer un poco diferente a lo que normalmente comentamos sobre la salud mental y es dar mejores opciones a tu día. Cuando hablo de mejores opciones, me refiero a ampliar las alternativas disponibles a la hora de tomar decisiones en tu día a día. En lugar de limitarte a opciones binarias como hago esto o no hago nada, se trata de ofrecer opciones más flexibles y adaptadas a tus necesidades y a tus circunstancias personales. Por ejemplo, en vez de pensar tengo que limpiar toda la casa hoy o no hago nada, te puedes plantear opciones más manejables y más realistas, como hoy puedo ordenar el salón o simplemente hacer una limpieza rápida en la cocina. Esto es una técnica importante porque te ayuda a gestionar muchísimo mejor tus expectativas y tus responsabilidades. Muy a menudo nos sentimos abrumadas por la cantidad de tareas que tenemos que hacer y pensamos que tenemos que hacerlo todo a la perfección o ya no hacemos nada. Al darnos opciones más flexibles, empezamos a reducir ese estrés y la sensación de fracaso que esto conlleva.
cuando adoptamos una estrategia como esta, estamos consiguiendo un mejor equilibrio en nuestra vida diaria. Y esto nos permite ser muchísimo más realistas sobre lo que podemos lograr y además nos da una sensación de control y victoria. Y no solo eso, también nos ayuda a reducir la carga mental y el estrés asociado con todas estas tareas de mantenimiento del hogar. Esta técnica es también muy útil con nuestros peques y en cómo delegamos las tareas en casa. Por ejemplo, les puedes dar a elegir entre ordenar sus juguetes o ayudar a poner la mesa. Y esto les enseña a tomar decisiones y a contribuir a la casa de una manera que es mucho más fácil de gestionar y menos obligatoria. El quinto hábito, y siendo sincera, es uno de los que estoy trabajando ahora mismo y la verdad es que me está llevando un poquito de tiempo adaptarme. Esto es aprender a amar el tiempo en silencio. Significa buscar intencionalmente momentos del día en los que estoy desconectada del ruido externo. En lugar de llenar cada momento del día con música, podcast, audiolibros o cualquier otra forma de audio, se trata de permitirme experimentar el silencio. Esto lo puedes hacer durante una caminata, o cocinando, o incluso en la ducha. ¿Por qué es esto tan importante y por qué lo estoy intentando incluir en mi vida en este momento? Pues porque vivimos en un mundo donde el volumen está constantemente alto y tenemos un montón de estímulos auditivos que nos bombardean desde todas las direcciones. Hacer esto nos ofrece un respiro a nuestro cerebro, que está ya saturado de información. Los beneficios que he empezado a notar en las últimas semanas desde que practico esto son bastante significativos, porque me ha ayudado a reducir el estrés y la ansiedad y me ha ayudado a mejorar mi concentración y mi claridad mental. Y lo que es más, me ha ayudado específicamente a aumentar mi creatividad. El silencio nos ofrece un espacio para pensar, para procesar nuestros pensamientos y simplemente para ser nosotras mismas sin distracciones externas. La idea de hacer ejercicio físico es simple y aunque ya estemos hartas de escucharlo, es cierto que tiene un peso muy grande, inmenso en nuestra salud mental. Porque puede ser tan simple como dedicar unos 15 minutos en mitad de tu jornada laboral para dar un paseo al aire libre. Este pequeño descanso puede ser en un parque cercano o alrededor de tu oficina o simplemente por las calles de tu barrio. La clave está en alejarte brevemente de tu entorno de trabajo y entrar en un espacio diferente, más abierto, si es posible, más natural. Yo personalmente, todos los días, alrededor de las 4 de la tarde, me doy un paseíto con mi perro por el parque de mi barrio, tampoco me voy muy lejos. Para mí ese descanso es muy importante y hay veces que tengo ganas de que llegue para recargar las pilas durante el día, que a esta hora ya ha sido bastante lleno de actividades. A veces me sumerjo tanto en todo lo que tengo que hacer que me olvido de la importancia de desconectar brevemente, de respirar profundamente, de hacer que mi corazón lata un poquito más deprisa y de que el oxígeno llegue a mi cerebro. Siempre que me doy este paseo, los beneficios son claros. Aumenta mi energía, mejora mi estado de ánimo y mi claridad mental, y esto me ayuda a reducir el estrés y el cansancio. Además, poder desconectar y cambiar de ambiente, aunque sea por solo un pequeño periodo de tiempo, impulsa mi creatividad y mi productividad para la segunda parte del día. Mantener nuestras relaciones sociales a veces implica hacer un pequeño esfuerzo, un gran esfuerzo consciente, para conectar con amigos y familiares, incluso o sobre todo en estos periodos tan ocupados de tu vida. Esto puede ser tan simple como tomarte un café con una amiga antes de ir a trabajar, o salir a comer con un colega entre reuniones, o incluso hacer un recado acompañada. Se trata de encontrar esos pequeños momentos para nutrir y mantener tus conexiones sociales. Según la Clínica Mayo, los adultos con conexiones sociales fuertes tienen un menor riesgo de enfrentar muchos problemas de salud significativos. Las relaciones nos ofrecen apoyo, consuelo, especialmente en tiempos difíciles. Sin embargo, con los cambios en la vida, como por ejemplo cuando nos casamos o tenemos hijos o nos mudamos o nos cambiamos de trabajo, es fácil aislarse. Cultivar estas relaciones tiene un montón de beneficios y no solo mejora nuestra salud mental y emocional, sino que también nos brinda una red de apoyo en tiempos en los que necesitamos quizá un hombro cercano. Hasta aquí llegamos esta semana. Si este vídeo te ha sido útil, por favor dale el me gusta y suscríbete para más consejos como estos. No te pierdas los vídeos relacionados que aparecen en pantalla en este momento. Estos son vídeos que he seleccionado
especialmente para ti y que te van a ayudar a seguir avanzando en este camino hacia tu bienestar integral. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.